Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de tutoriales de cómputo. El día de hoy vamos a estar jugando con Netlogo. Vamos a programar un modelo otra vez de tráfico de coches. Esta vez lo vamos a hacer con dos carriles y vamos a usar algunas cosas que no hemos usado en algunos otros modelos, como la posibilidad de elegir un agente y seguirlo durante la simulación, formas de actualizar la vista, etc. Entonces, vámonos rápido a trabajar a la compu. Ok, vamos a empezar con el setup y el go, aunque aún no hemos programado nada. Entonces, vamos a tener unas variables globales, que es cuando queramos seleccionar un auto, vamos a poner selección y el número de carriles. En qué coordenadas van a estar y eso. Los coches, qué propiedades van a tener, la velocidad, el máximo de velocidad, cuál es el carril preferido. Y vamos a meter un índice que va a medir de alguna forma la paciencia de los conductores, ¿no? Paciencia. Ok. Entonces en el setup siempre metemos un clear all. Y un receptix, ¿no? Vamos a poner como defecto de las tortugas, las formas de las tortugas van a ser coches. Y set seleccionado o selección uno de los coches. Y vamos a pedirle ese coche ahora. ¿Dónde vamos a poner el camino y eso? Tenemos que primero dibujarlo. ¿Y dónde vamos a meter los coches? Eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos el camino? Entonces le ponemos tu dibuja camino y vamos a pedirle a los parches
screen. Menos un random float. Alrededor de 0.25. Vamos a llamarle carriles. ¿Cuántos van a ser? Vamos a hacer una variable en entonces aquí vamos a meter un reporter que va a llamar n carriles. Poder usar n values, report n carriles, simplemente vamos a reportar 2. Entonces esto, vamos a tomar n valores de n carriles, carriles tomado de aquí vamos a hacer una n mapea en n carriles menos n por 2. Menos 1. Luego vamos a pedirle los parches con coordenada cuyo valor absoluto sea menor o igual el n carriles. Sean grises. Menos 2.5 más un random float. Que no sean parejos, sino que tengan como sombritas. Igual de 0.25. A ver, hasta ahorita que llevamos en menos. Ahí está. Entonces el setup. Aquí todavía no creamos coches, ¿no? No hay coches. Crea
crea y quita, ¿no? Podríamos quitarlos. Ok. Entonces vamos a ponerle... camino a los parches con... Sí. Vamos a poner aquí una variable que nos permita meter tantos coches, ¿no? N. Ok, a ver. C de coche. Sí, C. Es más que la cantidad de parches de camino. Entonces, set C. Bajamos la C al count camino. Luego vamos a crear tortugas. ¿Cuántas? Que sean C menos cuántas haya. ¿Qué propiedades van a tener? Ya dijimos que van a ser coches, ¿no? Entonces vamos a ponerles este es el color azul. Que se muevan a algún hacer un reporter cuánto está libre un camino, ¿no? ¿Cómo lo reportamos? Esto depende de camino. Vamos a llamarle este coche a self. Vamos a reportar camino con en los cuales no haya ninguna tortuga. Distinta mía. Ok, entonces que se vaya a un camino libre. Set, carril preferido. Carril P le puse, creo. Carril pref. Ahí donde le tocó.
estén mirando hacia el mismo lado todos. La máxima velocidad. Sea 0.5 más un random float. Paciencia va a ser un aleatorio de... Podemos controlarlo desde acá, ¿no? Ponemos M paciencia. Y el M paciencia que sea... Pues del 1 a 100. Del M paciencia por ahí anda, ¿no? Ok. Ahora, si tenemos más coches de los debidos. Entonces, vamos a hacer N la cuenta de las tortugas menos C y vamos a pedirle a... N otras tortugas. Se muere, ¿no? Excepto el que está seleccionado. Y en el setup vamos a meter después de este crea quita carros. Después de este vamos a dibujar el camino. Luego crea y quita carros va después de dibujar caminos. Y luego ya podemos seleccionar algunas de las tortugas, porque si no, no hay tortugas. Ahora sí, nos queda esta cosa así, ¿no?
dos líneas. Ese podemos dibujarle otras cosas, líneas que separen los carriles, etcétera, pero de momento, digamos, eso está bien. Tenemos un seleccionado que es ese. Ahora en el Go vamos a llamar otra vez a crea y quita carros lo cual nos permite jugar con la cantidad de coches que hay durante la simulación. Ahora vamos a pedirle a las tortugas que se muevan hacia adelante. Muy bien. Y muévete va a ser poner el coche en el sentido que van. Necesitamos que acelere. Vamos a crear acá abajo el acelera. Y una vez, ¿cómo aceleramos? Es actualizar nada más la velocidad. Entonces, set velocidad. Velocidad. Más aceleración. Y podría sacar la aceleración para que fuera una de estas variables. Y de una vez una desaceleración. La aceleración vamos a ponerla de 0.001 con incrementos de 0.001 hasta 0.01. El valor inicial va a ser 0.005. Ahí está. Ponemos una desaceleración. Esta va a ser 0.01 y hasta 0.1. Iniciamos en 0.05. Entonces velocidad más aceleración, esa va a ser la nueva velocidad cuando aceleramos, ¿no? Ahora, si te pasas del máximo, entonces nos bajamos al máximo, ¿no? No se pueden pasar del máximo. Ok, entonces acá que acelere. Ahora tenemos que encontrar los coches que están adelante. Entonces let ¿qué serán? Estorbos. Ah, let C delante. Otras tortugas en el cono. Uno más.
más la velocidad, que abre 180 grados. Que tengan distancia vertical menor o igual que 1. Vamos a llamarle LED CC delante. La otra C es de cercano. Va a ser el mínimo de esos, ¿no? Un one off de delante. Respecto a la distancia mínima. Distance. Myself. Ahora, si CC delante existe, es decir, es distinto de nadie, entonces vamos a actualizar la velocidad. La velocidad de ese coche de enfrente. Y vamos a dar un paso adelante dependiendo de la velocidad. Ah, bueno, si bajamos la velocidad, eso no implica que no vayas a chocar con el de delante, ¿no? Entonces tenemos que desacelerar. Tú desacelera. Y desacelera. Entonces este también es actualizar la velocidad, ¿no? Estamos en menores que 0, entonces de velocidad, perdón, de velocidad, desaceleración. Ahora también, cada vez que desaceleran, se les acaba la paciencia. Paciencia. Paciencia menos 1. Ok. Y distance. Tengo que también reportar la distancia, ¿no? A ver, eso lo ponemos acá abajo. Y una vez tu report is distance, y este es reportar distancia XY. Tenemos la pura X code of myself. Decor. Y esto mismo vamos a usarlo para el otro. Es que este es Y.
Y-Core del X-Core. Es if ese delante. Ok. ¿Qué le falta algo? Ic. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo los hacemos cambiar de carril? La idea es que a los que se les acabe la paciencia, les vamos a pedir que cambien de carril. Vamos a parar. Se acelera, report. Tú elige carril. End. Tú cambia carril. Entonces en el Go vamos a pedirle a las tortugas que si se les acaba la paciencia, elige carril, ¿no? Y eso lo que va a cambiar es el carril preferido, ¿no? Entonces vamos a pedirle después de esto a las tortugas que están en su carril no preferido, distinto de este carril pref, este cambia carril. Entonces elige carril va a ser sea otro carril vamos a quitarle el Y-Core a la propiedad carriles. Ahora si no está vacía la lista de otros carriles, entonces vamos a tomar la distancia mínima que va a ir a dar a valor absoluto de y menos y cobre. ¿De quién? De las otras. Perdón, del otro carril. Carril. Ese carril, que va a ser el carril cercano, va a ser
Filter de Y que va a ir a dar lo mismo, ¿no? Al absoluto, valor absoluto de Y menos Y core cuando esto es igual al mindis. Es buscar a ver si hay otro carril y ver cuál queda más cerca. Entonces, set carril pref uno de ese carril, ese carril, perdón. Y cambia la paciencia. Le habíamos puesto nada más N paciencia. Así elige otro carril y cómo se mueve. Vamos a poner if else value. Este no lo habíamos usado. Carril preferido. Menor que la Y-Core 180 o 0 entonces vamos a llamarlo otra vez. Vamos a usar este mismo de acá arriba. Queremos agarrar los coches que están adelante, el coche que tenemos adelante, y si no tenemos a nadie adelante, entonces hacemos otra cosa. Entonces esto lo rehusamos aquí. Entonces son las otras tortugas en el cono, pero aquí vamos a cambiar la condición. 1 más el valor absoluto de Y-Core menos carril pref. Y aquí vamos a cambiarle la distancia Y por la distancia X. El CC adelante es el mínimo de estos con respecto a la distancia que tienen hacia mí. Ahora vamos a dar si CC adelante no existe. Entonces, vamos a dar un paso hacia adelante de tamaño 0.2. Vamos a poner nueva coordenada en Y. Scission. Scission. No. Y en el otro caso, si tengamos alguien adelante, vamos.
vamos a ponerle Towards CC delante. Pues si podemos darle la vuelta, le damos la vuelta. Y si no, pues desaceleramos. Ok. ¿Dónde me faltó? Okay. If else. If se hace del if else. Ahora sí. Si se fijan, ya van cambiando de carril cuando se atoran. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Pues alguna manera de cambiar cómo seguimos, por ejemplo, al seleccionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hacer con un botón aquí que se llame, pues así, follow. Tenemos una función follow selección. Entonces, ahí lo vamos siguiendo, está haciendo el rojo. También tenemos una función que se llama watch. Y es nada más enfocarnos en ese coche, ¿no? Quisiéramos regresar a la perspectiva que tenemos, ¿no? Set. Ahí está, ¿no? Entonces queremos ver, está seleccionado, lo dejamos de ver. Ahí está. Ahora quisiéramos volver a elegir el coche, cambiar el coche, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hacer haciendo como hicimos la otra vez, ¿no? Una función que nos permita usar el mouse para controlar algo en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a llamarle tú selecciona. If mouse down, ¿no? Si estamos haciendo algo con el mouse sobre el mundo, pues vamos a darle coordenadas. Flechita del mouse, y ahora si estoy apuntándole a algún coche, entonces ese coche va a ser el nuevo seleccionado. Thank you.
Entonces, el seleccionado ya no va a ser seleccionado, va a cambiar de color. Color. Este más abajo, luego selección va a ser una de las otras tortugas. Están donde estamos apuntando, ¿no? Ask, selección, red color red. Y display. Ahí está. No es ask, es set. Okay. Vamos a poner un botón que llame a esa función. Este que sea como algo que corre continuamente. Pues ahí está. Y vamos a cambiar la selección. Ahí está. Ahí tenemos un modelito de tráfico para dos carriles en una misma dirección, donde podemos seguir al coche seleccionado. Al nuevo coche seleccionado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.